Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Señor, tu siervo ya oró por mí, pero quiero expresar mi dependencia absoluta y total de tu misericordia, Señor. Sin ti nada podemos hacer y nada queremos hacer. Tú sabes la importancia que tiene este mensaje para nosotros, Señor. Por favor, ayúdame. Dame la fortaleza, la energía y el poder de la resurrección de Jesucristo. La unción tuya, Señor, que tu Espíritu guíe los pensamientos y danos tal corazón que escuchemos la palabra con toda solicitud y que seamos transformados. Que no sea para nosotros como los griegos que se complacían solamente en escuchar algo nuevo, sino que tu palabra sea, oh Dios, como bálsamo, sea como es el agua para la tierra y para los sedientos. Por favor, ayúdanos, te necesitamos. Toma control, tú eres el Señor en la iglesia. Sobre todas las cosas, que tú seas muy glorificado esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno que estamos aquí, amados. Gracias por hacer el esfuerzo. Hoy es un día muy especial. Cuando comienza un año, no sabemos si llegaremos al último día. Por la gracia de Dios, hemos llegado a las últimas horas del año. No somos mejores que aquellos que partieron con el Señor en este año, pero el hecho de que Dios nos mantenga vivos es porque todavía el propósito con nosotros no ha terminado. La vida es un regalo de Dios cuando se vive en Cristo. Amados, vamos a la palabra de Dios. Siempre, cada año, hago la misma introducción. En el año 2000, cuando comenzó este milenio, Dios dijo proféticamente que los años de este milenio eran años proféticos. Y lo hemos visto, tantas cosas que Dios ha dicho en estos 23 años y cómo se han cumplido esas cosas, es algo muy maravilloso. Sin profecía, el pueblo perece. La profecía es un don de Dios. La profecía es una señal de que el Espíritu Santo vive y está con la iglesia. Es mejor oír la voz de Dios enojado que escuchar su silencio. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha hablado. Dios ha usado estos 23 años la Biblia, los números de la Biblia, para comunicar a nosotros un mensaje profético. No somos brujos ni somos astrólogos.
Somos profetas de Dios. La Biblia es un libro profético. Cuando un predicador es guiado por el Espíritu Santo, si predica en el Espíritu, está profetizando, porque está tomando de la palabra escrita, del Logos, está sustrayendo un rema, una palabra iluminada, y cuando se aplica esa palabra llega a ser profética. No pretendemos que los mensajes que predicamos aquí se va a cumplir en cada persona que está en el globo y de la tierra y en todas las cosas. Este mensaje tiene un contexto y tiene la limitación de que Dios nos lo da a todos aquellos que creemos y que caminamos juntos. Y cuando lo creemos, las promesas que Dios expone cada año, si nosotros nos apropiamos de ellas, son nuestras. Lo hemos visto todos estos años, cómo se han cumplido las profecías. Entonces, estamos en el año 2023, que va a comenzar ya en breve, y Dios nos va a hablar de este año que comienza en aproximadamente un poquito más de 2 horas. El número 23 es la suma de 10 más 13 y también la suma de 20 más 3. Voy a repetir cosas que he dicho en años anteriores y luego voy a concentrarme en la palabra que Dios tiene para nosotros. Es muy importante eso. Yo generalmente estudio, todos estos años he estudiado lo que aquellas personas que son eruditos, diríamos así, en la numerología bíblica, consulto a ellos y los detalles de los números no son ideas mías ni investigaciones mías. Lo que es mío es las aplicaciones. Por ejemplo, la persona que yo más respeto en este aspecto de los números, cuando fui a buscar en su libro, el 23 no decía ni media palabra. Saltaba del 22 al 24, así que no decía nada del 23. Sobre todo lo que voy a decir es lo que yo veo que dice la Biblia. O sea, y eso es lo que voy a compartir con ustedes. Primeramente vamos a ver el significado del 23 con relación a los números que sumados constituyen o es igual a 23, como dije, 10 más 13 y 20 más 3. Pensemos en la suma de 10 más 13. El número 10, como hemos estudiado muchas veces, es uno de los números llamados perfectos. Nos habla de la perfección del orden divino. Y eso es lo que significa. Orden divino. Este número, el 10, nos habla de lo que está completo. Es el número de la totalidad. Yo mencioné en el pasado algunos ejemplos que voy a decir hoy. Por ejemplo, Noé completó la era antidiluviana en la décima generación. O sea, hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noé. 10 generaciones. Así, hay una totalidad. Y de entonces vino el diluvio. Los 10 mandamientos contienen todo lo necesario y no más de lo necesario, tanto en cuanto a su número como en su orden. Toda demanda completa, toda demanda moral. Los 10 mandamientos tienen la totalidad de las demandas morales de Dios al hombre.
Los diezmos representan lo mismo, la totalidad de lo que es el deber del hombre para con Dios en el aspecto de la mayordomía. Cuando traemos, como traemos los diezmos y las ofrendas, estamos reconociendo que todo procede de Él. Y Él estableció los diezmos. Es la totalidad de lo que Dios demanda de nosotros en cuanto a la mayordomía. Las 10 plagas en Egipto representan los juicios completos de Dios. De hecho, en Éxodo 9:14 dice: yo enviaré todas mis plagas. Y fueron 10 las plagas. Dios dice en Números 14:22, Dios habla de las 10 rebeliones de Israel en el desierto. Dice: me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Habla de la totalidad de las rebeliones de Israel. También el poder mundial del anticristo se comprende de los 10 reinos simbolizados en los pies de la gran imagen del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, versículo 41, y también de los 10 cuernos que habla el Apocalipsis también. Y Daniel habla de la plenitud de lo que es la plenitud de los gentiles, o sea, de los reinos de los hombres. Labán cambió el salario a Jacob 10 veces en 20 años, según Génesis 31:7-41. Representa en este contexto la totalidad del engaño y la estafa y deshonestidad de Labán. Bueno, así podemos seguir. No quiero, solamente quiero mencionar algunos ejemplos para que ustedes vean que el número 10 habla de lo que está completo, de la totalidad en el orden de Dios. El número 13, porque estamos hablando de 10 más 13, el número 13 está relacionado en la Biblia con la rebelión. La primera vez que aparece el número 13 en la Biblia es en Génesis 14, versículo 4. Génesis 14, 4. Dice: 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Esa es la primera vez y está relacionado con rebelión. Desde ahí, cada aparición del número 13, como cada múltiplo del mismo, está conectado o relacionado con rebelión, apostasía, corrupción, desintegración y revolución. La segunda mención es para hablar de Ismael, Génesis 17:25, que a la edad de 13 años fue circuncidado, cuando en realidad él era ajeno al pacto de corazón, no le importaba el pacto. Y hay algo que muy importante del número 13 que yo voy a mencionar ahora, pero que después me voy a detener más adelante. Dios termina la destrucción de Jericó con la vuelta número 13. Los israelitas dieron 13 vueltas alrededor de Jericó para que cayeran los muros. En los primeros 6 días, una vuelta cada día, y en el 7º día dieron 7 vueltas. Así que 6 más 7 son 13 vueltas, y los muros cayeron. Y de esa manera Dios comenzó la destrucción de los cananeos. Voy a dejar eso para hablar cuando llegue un momento la aplicación. Ahora, la otra fórmula, la primera fórmula es 10 más 13, la otra es 20 más 3.
Si el número 10 significa totalidad, el 20 hace más intensivo el significado del 10, porque dos veces 10, diríamos que doblemente totalidad. En el año 2020, cuando estudiamos el 20, nosotros concluimos que el 20 en la Biblia era el año de la liberación. Y voy a mencionar algunos de los ejemplos. 20 años esperó Jacob para conseguir la posesión de sus mujeres y propiedades, según Génesis 31, 38 y 41. 20 años esperó Israel, un libertador, que pusiese fin a la opresión por parte de Jabín, según Jueces 4:3. Miren ustedes que lo estudiamos, que tiene que ver con liberación. 20 años esperó Israel por su liberación por medio de Sansón, Jueces 15:20 y 16:31. 20 años esperó el arca del pacto en Kiriat Jearim, según 1 Samuel 7:2. Hablamos que el arca estuvo ahí guardada, estacionada, como diríamos, era en un sentido presa, hasta que llegó David y la llevó a Sion. 20 años esperó Salomón para la finalización de las dos casas, la casa de Dios y la casa de él. En el año 20 de Artajerjes, Nehemías fue enviado a Jerusalén a construir el muro. De ahí vino la canción que Dios le dio al siervo Manolo sobre los muros. ¿Se acuerdan ustedes? Fíjense que el 20 representó, así concluimos, que era un año de liberación. Pero algo muy importante es que Dios dijo que el año, los años de la década de 20, o sea, del 2020 al 2029, eran años que Dios va a comenzar una obra y la va a continuar hasta que la termine en la década. O sea, Dios no se detiene en la liberación en el año 20, ni termina el proceso de restauración con su pueblo y su obra que quiere hacer. Hay un propósito de Dios en la década de los 20, y van a ver en el mensaje de 23. Eso no lo estoy diciendo ahora, eso yo lo dije proféticamente en el 2020, y después lo repetí en el 21, y lo repetí en el 22, y ahora lo estoy repitiendo de nuevo. Dios, o sea, hay una continuidad en el plan de Dios. En otras palabras, la liberación, aunque está relacionada con el año 20, no termina con el año 20. La restauración, la culminación de lo que Dios quiere hacer, no termina en el 20, sino que es una década total, así entendido. Y al estudiar el número 23, o sea, el 20, 23, lo he visto, y vamos a ver cuando lo estudiemos ahora, que es increíble cómo cuando Dios lo dijo, yo no sabía qué iba a pasar, qué iba a decir Dios en los años que siguen. Todavía no sé lo que va a ser en el 24, ni el 25, ni el 26. Tampoco sabía lo que va a decir el 23. Yo no estudio durante el año esto. Yo me aparto una semana, 10 días y me dedico a esto. No lo hago antes. No, ni siquiera caigo en la tentación de hacerlo para que sea guardada la palabra para cuando llegue su momento. Pero es muy importante que entendamos eso. Muy bien, entonces ya sabemos que el número 20 es un número de liberación, y en cierto sentido de expectación, porque estamos esperando que ocurra algo que Dios está anunciando.
Estudiemos un poquito acerca del 3. Es mucho lo que se puede estudiar del 3. Yo solamente voy a decir varias cositas del 3, porque quiero concentrarme en el 23. Recuerden ustedes que el año pasado estudiamos el 20 y 2. Y Dios nos habló mucho del número 2, de la unidad. Hoy Dios viene por otra dirección. El 3 es el primero de los llamados números perfectos. 3 denota la perfección divina, está relacionado con la divinidad. El 7 denota la perfección espiritual. El 10 denota la perfección del orden divino. Y el 12 denota la perfección del gobierno de Dios. El 3, porque estamos hablando 2003, el 3 denota la perfección divina, está relacionada con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, los serafines en Isaías 6:3, tres veces en santo, santo, santo. En la bendición arónica, que aparece en números 6, 23 y 24, una revelación de la Trinidad. Por ejemplo, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Ahí habla del Padre. Después dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Hijo. Y termina diciendo: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, el Espíritu Santo. Están los tres. El apóstol Pablo habla tres veces de plenitud. Efesios 3:19, la plenitud de Dios. Efesios 4:13, la plenitud de Cristo. Y Colosenses 2:9, la plenitud de la Deidad. Puedo seguir, hay un montón de cosas, pero yo no me quiero detener ahí. La naturaleza del hombre, cuerpo, alma y espíritu, las tres grandes virtudes, la fe, la esperanza y el amor. La triple naturaleza de la tentación, primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, 1, la codicia de los ojos, 2, la soberbia de la vida, 3. También la plenitud de gente, Sem, Can y Jafet, Abraham, Isaac y Jacob, los sacerdotes, Gersón, Coab y Merari, los tres hombres que se destacan como intercesores, Noé, Daniel y Job, la plenitud en el santuario, el atrio, el santo, el santísimo. En fin, en resumen, el 3 habla, es el número de la divinidad y ese es el número de la plenitud del testimonio perfecto. Plenitud del perfecto testimonio. Ahora, hay algo que voy a guardar del número 3, que es lo que lo voy a aplicar al 23, porque tiene mucha relación con lo que vamos a estudiar acerca del 23. Muy bien, pero eso se lo voy a decir al final. Así como les dije de Jericó, de las 13 vueltas, pero lo voy a dejar para, porque van a ver cuando estudiemos ahora el número 23, van a ver que en algunos casos está muy relacionado con el 13. Cuando se menciona 23, por lo menos dos de las ocasiones que vamos a estudiar, dos ocasiones está relacionado con el 13. Y vamos a comenzar a estudiar eso solamente para que podamos entender el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora yo quiero que me ayuden a proyectar para... Si me ayudan, no tengo yo que estar leyendo acá, pero tienen que hacerlo con cierta velocidad para yo no estar ahí esperando que usted proyecte. Lo voy a decir muy... Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas 7, del 1 hasta el 10. Muy bien, Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 1 hasta el 10.
Dice aquí, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Seguimos. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de la paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta, escuchen, 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne también en 7 días. Ahora bien, y dice, y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Paren ahí. En la narrativa bíblica, en el capítulo anterior, en este capítulo, habla de la dedicación del templo de Salomón. Yo no tenía que leerlo todo, pero para aplicarlo es necesario hacerlo. Noten ustedes que a los 23 días del mes séptimo terminó todo, con gran alegría y gran gozo. Y él despidió al pueblo en el día 23. Yo concluyo diciendo que el templo se terminó ese día, el día 23. Porque el templo no terminó cuando se terminó o se concluyó la construcción. El templo no terminó cuando el pueblo comenzó a dedicar ni a sacrificar. El templo terminó el último día cuando el pueblo terminó de consagrar el edificio al Señor. Y fue el día 23. Ese día terminaron y Salomón despidió al pueblo. Quiere decir que ese fue el día de la consumación. Y desde aquí quiero que ustedes vean que el número 23 está relacionado con culminación, con algo que está completo. Y tiene mucha relación con el mensaje del año 20 y muchas cosas que hemos hablado de completar, porque acuérdense que el 10 es totalidad y el 20 es doblemente totalidad, lo que está completo. Y aquí van a ver el número 23, siempre hablando también de una culminación. Noten ustedes lo que, en el versículo que sigue, el 11, y dice: terminó.
Yo no estoy inventando. ¿Qué dice ahí? Terminó. Pues Salomón, la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, fue prosperado. Ahí, el versículo que sigue, terminó. Con la dedicación se terminó el templo. Un templo no termina cuando se termina de construir, ni cuando se comienza a la dedicación, sino cuando termina la dedicación. De ahí en adelante, el pueblo entonces ministra a Dios en ese edificio. Entonces, como miren lo que dice el versículo, lo que sigue, el 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Cuándo apareció Dios? Bueno, apareció al principio también, pero ahora está concluyendo, porque Salomón oró, hizo una oración, y Dios desciende al final y dice: estoy agradado con todos los sacrificios, con la dedicación, y yo pongo mi nombre, mis ojos y mi corazón en esta casa. En el día 23, ese día terminó Salomón y Dios apareció para sellar la obra. Quiero que vayan pensando y viendo cómo el 23 está relacionado con culminación. Ahora, vamos a estudiar otro pasaje de la Escritura. Esta vez vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 12, del 1 al 12. ¿Están conmigo? Pongan atención. Acuérdense que estudiamos y después sustraemos la enseñanza, y de ahí Dios nos da la palabra profética. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás. Eso es, Jehú era rey en Israel, en las 10 tribus, y Joás era rey en Judá. Está hablando aquí de Judá. En el séptimo año de Jehú, rey de Israel, comenzó a reinar Joás, rey de Judá, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Sigan. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, pongan atención aquí: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona, según está estipulado, eso por la ley de Moisés, todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que hayan grietas. Joás fue aquel niño que el sumo sacerdote Joiada escondió en el templo para que Atalía, que había matado todos los descendientes de la casa de David, que era hija de Acab y de Jezabel. Fue el parentesco que hizo Josafat y los demás con Acab. Él lo escondió y él comenzó a reinar a los 6 años. Y desde que él comenzó a reinar, muy pequeño, muy tierno, él dio esta orden: tomen el ciclo de plata que instituyó Moisés, que cada varón de Israel de 20 años o más tenía que pagar, y otras cosas, otros deberes, otro dinero, y dice: tomen ese dinero y reparen todas las grietas de la casa de Jehová. Versículo 6 dice, escuchen: pero en el año 23 de rey
Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. En otras palabras, a principio de su reinado, lo primero que hizo este muchachito como rey fue interesarse en reparar las grietas de la casa de Jehová. Y destinó cierto dinero para eso. Y dijo, este dinero yo tengo aquí, pero yo no me voy a detener en eso. ¿Cuál era ese dinero? Porque había un dinero que había que darle a los sacerdotes. Él no tocó eso. Cierto dinero, dijeron ciertos impuestos que estaban destinados a la casa de Jehová. Por ejemplo, en medio ciclo del censo de todos los varones de más de 20 años que tenían que pagar según Éxodo 30, 11 al 6, solamente es un dato para que vean esto. Dinero de los votos, Levítico 27, 2. Dinero de las ofrendas voluntarias, Levítico 23. Pero no, como no fue suficiente, así instituyó un plan diferente para que hubiera fondos para reparar las grietas de la casa de Jehová. Ese pero es muy importante, amados. Ya saben por qué. Porque desde el principio de su reinado, él se interesó en reparar las grietas de la casa de Jehová. Dio la instrucción a los sacerdotes. Yo no sé si porque era muy joven no le hicieron caso o porque no tenían interés en la casa de Jehová. Muy triste. Y cuando llega el año 23, él se empantalona y se enoja, aunque no dice la Biblia que se enoja, pero habla fuerte, ya van a ver. Miren lo que sigue. Llamó entonces el rey Josías al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Él demanda, hace tantos años que yo di el decreto y ustedes han hecho caso omiso. Y este es el año 23. Y en el año 23, el hombre entonces toma otra actitud. Reclama a los sacerdotes. Y dice, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Sigamos. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Atención, sigan. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Sigamos. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Sigamos. Y daban el dinero, y dice, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Sigamos. Y a los albañiles y canteros y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová. Y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Sigamos. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni
jofainas, ni trompetas, en ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta, atención, a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaban a la casa de Jehová. No se llevaban a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. No se usaba para eso. Es otra cosa ya. Atención ahora, amados, aquí. Repito que Joás, desde que comenzó a reinar, se interesó en reparar las grietas de la casa de Jehová. Pero los sacerdotes hicieron caso omiso. En el año 23, Dios lo llena de autoridad y de gran interés, y prácticamente impone a los sacerdotes. De hecho, leímos que él quitó a los sacerdotes el cargo de reparar la casa de Jehová. Y amados, una cosa que yo aprendo aquí es, ¿cómo es posible que los sacerdotes y levitas que vivían, se sostenían con el dinero del templo, tenían la honra del ministerio de servir a Jehová, viendo al rey interesado en la casa de Jehová, y ellos no obedecieron, y por años siguió deteriorándose el templo de Jehová? Y aquellos que eran los que estaban asignados por Dios para cuidar el templo, no estaban interesados en el templo. Y fueron destituidos de esa labor. Y yo, ¿saben lo que yo aprendo? Que Joás confió más en los albañiles, carpinteros y obreros, más que en los que debían estar interesados en reparar la casa de Jehová. Pero ¿cuándo se logra culminación? En el año 23. En el año 23, Dios se le da la autoridad al rey. Y miren, vamos a leer este mismo pasaje. Escuchen, este mismo pasaje, vamos a leerlo en Segunda de Crónicas, capítulo 24. El mismo pasaje, pero yo no lo voy a leer completo porque ya lo hemos leído, pero hay unos detalles aquí de mucha importancia. Leamos el versículo 5 y 6, dice: y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en este asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Eso fue cuando él dio el decreto. Porque ahí está comenzando a narrar. Cuando él dio el decreto, dijo: vayan por todo Israel, busquen el dinero, reparen las grietas de la casa de Jehová y háganlo con diligencia. Pero dice que ellos, como dice ahí, no pusieron diligencia. Entonces, él los quitó. Y confió. Y dice que eran tan fieles los obreros que hacían la obra, que ni siquiera se les pedía cuenta. Qué triste que
albañiles y carpinteros estén más interesados en la casa de Jehová y sean más fieles que los sacerdotes, ministros de Jehová. Algo muy triste. Pero, amados, el año que se terminó de reparar las grietas de la casa de Jehová fue en el año 23. Culminación. Entonces, escuchen esto. ¿Qué es una grieta? El diccionario define una grieta como abertura alargada con muy poca separación entre sus bordes, que se hace en la tierra o en un cuerpo sólido, generalmente de manera natural. Es una abertura alargada que ocurre naturalmente. Es muy común en las paredes. Hay una alusión bíblica muy interesante que yo quiero leer con ustedes. Quiero que ustedes, es un mensaje profético de Isaías capítulo 30. Vamos a ver Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Es poderoso este mensaje, pero yo no quiero detenerme. Dice: por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Qué dice el 14? Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o sacar agua del pozo. Entonces, fíjense, vamos al 13. El 13. El profeta está amonestando a Israel y compara lo que está sucediendo con una grieta en una pared. Por tanto, será este pecado, mire este pecado, como grieta que amenaza ruina. Entonces, aquí el profeta define grieta como pecado. ¿Qué cosa es? Como pecado. Espiritualmente hablando, las grietas son aquellas aberturas que entran al templo espiritual y comienzan a deteriorar el edificio espiritual de Dios. Y no hay nada que deteriore más que el pecado. Ahí lo dice. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina. Las grietas es una amenaza, en este caso, para el templo de Dios. Y como dice ahí, las grietas se van extendiendo, no se quedan ahí, se van extendiendo a veces por toda la pared. Y ahí habla de una pared elevada. Y cuando llega un momento, la pared, debido a la abertura, se va debilitando, se abre y se cae toda la pared, por elevada que sea. Y dice que lo que queda es como cuando se quiebra un vaso de alfarero, que no queda un tiesto, son los pedazos de barro. Y dice que a veces se usaban para transportar agua o también para llevar el fuego. En otras palabras, noten ustedes lo que hace una grieta. Dice, y se quebrará como se quiebra el vaso de alfarero. ¿Cuántas grietas hay en tu vida personal, en tu templo personal? ¿Cuántas grietas hay en el templo del hogar y la familia? En el templo familiar. ¿Cuántas grietas hay en el templo espiritual? Nosotros somos el templo espiritual, somos el edificio de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántas grietas hay? La primera demanda a reparar las grietas es para los ministros.
Ojalá que en esta ocasión los ministros oigan al rey con diligencia y se interesen en reparar las grietas de la casa de Jehová. Amados, no hay pecado más peligroso que la indiferencia. La necesidad más urgente, más peligrosa, más perniciosa, es la necesidad de no sentir necesidad. El peor estado espiritual es cuando usted no siente necesidad, como pasó con los sacerdotes, cuando usted pierde el interés en las cosas del Señor, en el templo espiritual del Señor. Pero una buena noticia es que en el año 23, y yo profetizo que el año 2023 será el año para reparar las grietas en la casa de Jehová. Amén. Y que esta vez los ministros van a escuchar la voz de Dios. Que esta vez los obreros se van a empeñar y va a haber los medios y los recursos para que eso sea posible. No se va a quebrajar la pared. Este es el año. Y fíjense que es culminación. Es el último plazo. Es el último plazo. Pero Dios profetiza. El año 2023 es el plazo límite del Señor para reparar toda grieta del templo personal, del templo familiar y del templo ministerial. Este es el año límite, es el plazo límite. Y el Señor habla con urgencia y nos hace un llamado a la diligencia. Y ojalá que esta vez escuchemos la voz de Dios. ¿Saben el daño lo que implica que los ministros del Señor no estemos interesados en el templo del Señor? No estoy hablando del edificio, estoy hablando aplicándolo. Pero Dios anuncia que es su intención. Y ahora no se levanta Joás, sino es rey de la iglesia. Y se levanta y le dice: amanecer de la esperanza en el año 2023 es el año de plazo, de límite que yo te doy para tú reparar toda grieta de tu templo espiritual, de tu templo ministerial. Este es un año de reparación. Y por eso yo creo, Marcos, que nosotros tenemos más de 20 años bregando con planos. Pero algo me dice que eso que está atado se va a desatar este año. Porque Dios, cuando nos mandó a hacer el templo en el Bronx, nos dijo que ese templo no se va a hacer hasta que nosotros no estemos preparados. Y han pasado 20 años. Eso significa que no, Dios no lo ha logrado. Hay grietas. Hay aberturas. Cuando estábamos construyendo este edificio, los hermanos que trabajamos por 4 años, no importa, cuando ustedes van al sótano en el edificio, ustedes ven unos ladrillos en la parte de abajo. ¿Saben ustedes por qué? Eso no es decoración. Eso era que se filtraba el agua por ahí. Y buscamos el cemento más caro que había para sellar eso. Y todavía hay ocasiones que, a pesar de que hemos arreglado el techo, se cuela el agua en el sótano. Y no sabemos todavía por qué entra el agua. Porque Dios ilustró muchas cosas con ese edificio. Y hay un misterio en ese edificio. Y por eso no se ha logrado.
Ojalá que este año se comience, porque estamos, yo le dije a Marcos, algo me dice que se va a desatar algo este año. Amados, somos una casa profética. Y para nosotros, esto no es un símbolo nada más. Dios nos está hablando. En el año 23, me gusta la actitud que tomó Joás. Porque esta vez, quítense del medio ustedes. Vamos a hacer ahora de otra manera. Y buscó otros instrumentos. Es una vergüenza que tuvo que asignar a obreros y quitar a los sacerdotes. Ojalá que no ocurra entre nosotros, amados. Pero a mí me llena de esperanza y saber que Dios profetiza que este es el plazo límite. Este es el año de reparar toda grieta en el templo espiritual de tu persona, de tu familia y de tu ministerio. Si tú crees a Dios, Dios te va a dar los medios y los recursos para que eso sea posible. Amén. Dos alusiones al templo: la dedicación del templo, el día 23 se terminó, y aquí la reparación en el año 23. Entonces, como que el año 23 tiene mucho que ver con el templo: dedicación del templo y reconstrucción del templo, las reparaciones, o sea, el mantenimiento del templo. No puede haber grietas en la casa de Jehová, porque las grietas representan debilidad. Y al final de cuentas, como dice ahí, y se quebrará, se quiebra, y dice que la pared cae súbitamente, o sea, abruptamente, se desploma y todo se destruye. El descuidado dice, de esas grietas, eso se arregla después. Amados, todo lo de Dios es hoy, no es para después. Lo de Dios no puede estar descuidado. Dios nos habla de ser diligentes, como Joás le dijo a los sacerdotes, háganlo con diligencia. Pero ellos no pusieron ningún empeño ni interés. No hubo diligencia. Ojalá que este año haya diligencia. ¿Cuántos dicen, Señor, yo voy a ser diligente? Amados, no estamos acá para escuchar una palabra bonita. Esta es una palabra verdadera. Y Dios nos está dando el primer mensaje. El 23 significa culminación. Es el plazo límite que Dios nos da en este caso para reparar todo lo que esté dañado. En nuestra vida, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia, en la vida del ministerio. Voy a seguir un orden cronológico porque no escribí. Cronológico significa en las fechas de los acontecimientos. Ahora vamos a Jeremías capítulo 25, del 1 hasta el 10. Ponga atención aquí. Mucha atención aquí. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. En el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este es el año 605. Fue el primer año de Nabucodonosor y fue la primera invasión de Nabucodonosor. Nabucodonosor invadió tres veces. En el año
605 antes de Cristo, en el año 597 antes de Cristo, y después destruyó el templo en el 586. Esta palabra fue dada en el año 605, que fue el primero de Nabucodonosor. Y mire lo que dice Jeremías. Voy a leer otra vez. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sigamos. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, miren lo que dijo Jeremías, atención, desde el año 13 de Josías, apunten el 13, porque tiene relación, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano sin cesar, pero no me oísteis. Sigamos. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Y no os haré mal, dice Dios, en su ternura. Sigamos. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llama mi siervo. Dice, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. El 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Ya está todo el contexto. Ahora comencemos a leer el versículo 3, 25:3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, miren el 13, la relación con el 23. Desde, comenzando desde el año 13, el año 13 de Josías, hasta este día, que son 23 años. Hasta ese momento que vino la primera invasión. Y cuando yo tengo los textos acá, pero yo no voy a detenerme ahora a leer eso. Vino Nabucodonosor. En ese primer viaje fue que se llevó a Daniel. Daniel 1, capítulo 1 habla de eso, de esa invasión. Se llevó 10,000 cautivos, entre ellos se llevó a Daniel la primera vez, en ese mismo año. Después invadió, y cada vez que invadía se llevó los vasos de Jehová y otras cosas. Pero yo quiero que ustedes vean esto acá. 23 años de exhortación. Y entonces vino el castigo. El 23 nos habla de culminación y de límite de plazo. Y dice, repite como un estribillo, y no me oísteis. Por eso, entonces voy a enviar el castigo. Y comenzó a enviarlo ese mismo año, comenzó a invadir
Nabucodonosor. Ahora, escuchen esto. Yo voy a leer un pasaje más. Segunda de Crónicas 36, desde el 5 hasta el 8. Dice, cuando comenzó a reinar Joacín, que era, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó, dice, y lo llevó a Babilonia atado con cadena. A eso está refiriéndose el profeta. Desde el año 13 de Josías hasta el día de hoy, que es el primer año de Nabucodonosor. Ahí subió, invadió y se llevó un montón de cautivos. Viene el versículo que sigue. Y dice, y también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en el templo en Babilonia. El 8. Los demás hechos de Joacín y todas las abominaciones ahí. Ese mismo año era el año 23. El límite. Dice, desde el año 13 de Josías hasta el día de hoy han pasado 23 años. Ustedes no han escuchado. Y vino Nabucodonosor, invadió la primera vez. Ahora, miren algo interesante aquí. Jeremías capítulo 52, versículo 30. Dice aquí, en el año 23 de Nabucodonosor, párense ahí, en el año 23 de Nabucodonosor, oigan, del año 13 de Josías al año primero de Nabucodonosor, que fue cuando invadió y se llevó los vasos de Jehová y los cautivos. Desde ahí pasaron 23 años más. Y dice que en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.700. En otras palabras, el hombre Nabucodonosor duró 23 años llevando cautivos. Jeremías duró 23 años amonestando y no se le escuchó. Y como castigo, Nabucodonosor, porque en el año 23 fue el primero de él y duró 23 años llevando cautivos. Así que por cada año de amonestación hubo un año de exilio, en otras palabras, de transportación de cautivos. Amados, yo me puse a pensar en todas las cosas que han pasado proféticamente en estos 23 años. Dios nos ha amonestado por 23 años. Dentro de hora y media entramos en el año que es el plazo límite de exhortación. Yo me gusta hacer un recuento de todas las cosas que han pasado en estos 23 años. En el año 99 yo le envié una carta al presidente Clinton. Y no se la envié porque yo quise enviársela. Yo les he contado la historia. Estaba ministrando en Radiovisión Cristiana y me llamó una hermana y me dijo, Dios me ha dicho que usted es el hombre para enviarle una carta al presidente Clinton. Y yo decía, ni inglés sé yo, y le voy a enviar una carta al presidente.
yo me reí de eso y me fui. Y no hice, me burlé de eso. Días después tuve un sueño en el cual yo estaba en la Casa Blanca con el presidente Clinton. Y él estaba muy afable conmigo, hablando. Estábamos hablando muy afablemente. Recuerdo que uno de esos hombres se acercó, le dijo, señor presidente, y le dijo un secreto y se fue. Y cambió la escena. Y cuando cambió la escena, él estaba en el sótano de la iglesia del Bronx con nosotros. Y saben ustedes, según el sueño, por qué me invitó a la Casa Blanca. Porque alguien de la iglesia le había profetizado algo que se había cumplido. Estaba impresionado. Y cuando me da el sueño, el Señor me dice, tú te burlaste de esa señora, de esa hermana. Yo estoy hablando en serio. Y yo comencé a decir, pero Dios mío, pero ¿qué lo voy a decir yo al presidente? Por favor, eso es ridículo. Y seguía insistiendo el Espíritu. Pasaron algunos meses, no me acuerdo. Y yo recuerdo que yo enfermé. Y yo estaba, fui al médico, no me encontraron nada. Y yo le dije a mi esposa, yo quiero que vayamos a visitar a fulano y a dos hermanos que viven en el norte. El problema que yo tenía era que tenía problemas con los oídos, como cuando usted, cuando le cae agua en los oídos, pero que un día uno lo soporta. Pero yo tenía semanas con los oídos tapados y yo escuchaba como se escucha cuando tiene los oídos tapados. Y yo fui al médico, no me encontraron nada y me seguía el asunto en los oídos. Y ya yo no podía más con la situación. Entonces yo fui al norte, a casa de Tommy, de Michi, recuerdo, con mi esposa, y a ver si, porque ya estaba hastiado con el problema de los oídos. Entonces, cuando llegué allá, Tommy se fue a trabajar, y Dalia se fue a Shopping Ministry con Michi, y yo me quedé solo en la casa. Y yo dije, Señor, ¿qué hago aquí yo solo? ¿Qué hago yo aquí solo? Y oí la voz de Dios que me dice, yo te aislé para que tú le escribas la carta al presidente Clinton. Y yo dije, Dios mío, Padre, deja eso. Así, así, amado, así, deja eso. ¿Qué carta ni carta? ¿Qué le voy a decir yo al presidente? Dice, toma lápiz y papel. Amados, para yo dirigirle, si yo fuera a dirigir una carta a Marcos, que le tengo confianza, yo estoy seguro que escribiendo borro y arreglo, esa carta a mí se me dictó y yo no me equivoqué una sola vez, ni borré nada, como dictada por Dios. Está la carta, un día la voy a leer con ustedes. Y el mensaje más o menos era este: Señor presidente, hay tres o cuatro cosas que siempre han agradado a Dios en esta nación. El respaldo de Estados Unidos a Israel, el sistema de welfare a favor de los pobres. Este país le ha abierto la puerta a los extranjeros, y ponga los textos bíblicos, que Dios es el Dios de los pobres, el Dios de los extranjeros. Y le digo al presidente las cosas que han agradado a Dios en esta nación. Y después cambia de tono y dice, ahora hay cosas que me están desagradando en esta nación. En ese tiempo había una actitud muy mala hacia los extranjeros en ese tiempo.
y Dios le menciona eso al presidente. Y yo recuerdo que yo les dije, miren, en este país ha habido una sola revolución, una sola guerra en más de 200 años de tiempo. ¿Saben por qué? Porque esta nación ha cuidado de los pobres. En otras naciones hay muchas revoluciones, pero cuando el pobre tiene comida y está bien, el pobre no piensa en rebelarse. Así le decía yo al presidente. Entonces termino la carta diciendo, señor presidente, dice así, si usted escucha lo que Dios le está diciendo, Dios lo va a hacer, le va a honrar como pocos presidentes en la historia de esta nación. Pero si usted no escucha la voz de Dios, los juicios de Dios caerán sobre esta nación de tal manera que esta vez no se lo podrán atribuir a la madre naturaleza, sino que van a tener que decir como los magos en Egipto. Estoy hablando, yo estoy diciendo lo que yo me acuerdo de la carta. Van a tener que decir como los magos en Egipto: este es el dedo de Dios. Y le hago un llamado al presidente y me le dispongo para orar por él. En la carta yo no me atreví a amenazar al presidente porque es un peligroso. Yo estoy seguro que a mí me mandaron alguien del FBI por un tiempo porque a mí no me contestaron la carta. Pero era muy respetuoso. Pero hablaba de un juicio inminente que iba a venir sobre la nación. Amados, cuando yo terminé de escribir la carta, yo oí ¡pum, pum, 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 pum! Y se me abrieron los oídos. ¿Cómo? Dice, porque obedeciste. Yo no estoy inventando. Cuando terminé una carta dictada, se me abrieron los oídos. Estoy de semanas preocupado. Al instante. Qué terrible cuando el profeta habla de los oídos, de oír la voz de Dios para obedecer. Pasó el año 2000, vino el 2001 y oigan bien, en octubre del 2001, ubíquense, octubre de 2001, yo me pongo a pelear con el Señor, le digo, tanto afán para enviarle la carta al presidente Clinton. ¿Para qué? No se ha cumplido nada. O era para probar mi obediencia solamente. Y me dice Dios a sí mismo, que no se ha cumplido nada. Y me dice Dios, tú escuchaste la noticia a principios de septiembre, hace un mes, que al presidente Clinton la Asociación Estadounidense de Abogados se le quitó la licencia por haber mentido en aquella ocasión, y le quitaron la licencia de abogado un mes cuando antes, a principios de septiembre de 2001. Y me dice Dios, ¿y qué pasó el día 11? Las Torres Gemelas. Me lo dijo, yo estoy peleando con Dios en octubre, yo me olvidé de 9-11 porque yo no lo aplicaba de esa manera. Y me dice Dios, tan exacta fue la profecía que tú le dijiste en la carta, esta vez no se lo podrán atribuir a la madre naturaleza para decir que no era un terremoto, que no era un huracán, sino que va a ser algo de otra naturaleza. Oramos por esta nación en el 4. Hay testigos acá. Y pasaron cosas sobrenaturales. Ahora no tengo el tiempo. Fuimos en el 8, oramos por la nación y Dios nos dio señal sobrenatural. En el 8 Dios dijo que había una crisis en tiempo de Obama, una crisis económica, por mi boca lo dije. Y vino la crisis a Estados Unidos. Y después dije, y la crisis se volvió mundial y se volvió mundial. Dios habló de 9-11 y tenemos casi 3 años bregando con el 9-11. Dios habló de que del presidente Trump, no me gusta hablar de eso porque me meto en problemas con muchos que son más republicanos que cristianos.
tengo un problema serio. Sí, serio, es serio, hermano. Hay gente que se olvida de la... Una profecía no vale nada para ellos. O sea, ¿y qué dijo Dios? Voy a elegir un insensato y lo voy a usar. Y lo usó, eligió jueces que para preservar esta nación ayudó a Israel. Dios dijo, lo voy a usar. Pero después que yo lo use, él va a hacer un gran daño a esta nación. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo? ¿Y qué daño más grande que golpear a la nación en cuanto al sistema democrático de esta nación? Que lo puso en duda a nivel mundial. Y después dijo Dios, y después voy a hacer como Nabucodonosor, le voy a meter la mano y lo voy a humillar. ¿Lo dijo o no lo dijo? Toma la profecía toda, están todas ahí. El único profeta que decía eso fui yo, porque todos lo veían como un Mesías. Dios dijo a través de mí las cosas buenas que iba a hacer, las cosas malas que iba a hacer y el castigo que Dios iba a dar por mentiroso y por todo lo malo que hizo. Porque Dios puede usar a cualquiera, aun al diablo, pero Dios no se confabula con el mal. Y perdónenme, yo no soy de estos profetas que se pone a decir video por todas partes para ver que es un profeta verdadero. Todo está guardado por ahí. Y no me ha interesado siquiera ni en publicarlo, porque no me interesa. En el reino no hablamos de nosotros, pero ustedes han visto a Dios. Ustedes han visto que las profecías se cumplen en este lugar. Y estoy hablando de eso, amados, porque el año 23, así como pasó con Jeremías, Dios ha estado llevando, amonestando por 23 años y llevando gente cautiva por 23 años. Y este año es el año límite, es el plazo límite, es la culminación de un tiempo de misericordia para esta nación, para las naciones, para la iglesia y para el amanecer de la esperanza, y para ti y para mí. Plazo para reparar las grietas. Plazo límite para escuchar a Dios, porque Dios quiere terminar de transportar cautivos a Babilonia. Dios quiere hacer regresar los vasos sagrados que se llevaron a Babilonia. Porque los vasos sagrados representan a los adoradores verdaderos llamados a servir a Jehová. Y ustedes saben que en tiempo de Esdras trajeron los vasos en tiempo de Zorobabel, con el decreto de Ciro, y los contaron y los trajeron. Dios hará regresar los vasos. Pero amados, estamos en un año límite. Este año es un año de plazo límite. No tomemos esto en broma. El año 23 se representa el fin de una era de gracia y de misericordia y de paciencia de Dios. Si no, va a pasar lo que le dijo ahí: no me han escuchado por tantos años, entonces voy a enviar al invasor. Ya vino la plaga. Ustedes saben la ilustración de Dios por un año entero hablando del virus, que era Dios lo usó porque Dios sacó la iglesia de los lugares de adoración y nos llevó, nos sacó del lugar de adoración, nos sacó, y todavía hay iglesias que no han regresado. Y Dios ha estado transportando Babilonia, los vasos, por 23 años llevando cautivos. Pero hemos estudiado que la década de los 20 es una década de liberación. Acuérdense, el 20, estudiamos el 20. Y vieron ustedes que cuando se cumplió 20 años había liberación.
En otras palabras, amados, Dios no nos está amenazando con castigo. Nos está diciendo: yo quiero liberar a mi pueblo, yo quiero reparar mi templo. Escúchenme, este es el año para reparar el templo y terminar con la cautividad. Quiero terminar con la cautividad. No quiero cautivo a mi pueblo. Yo quiero mis vasos en el templo sirviendo al Señor. Continuamos. Vamos al libro de Esther, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Libro de Esther, capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿Están conmigo? Dice: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Sigamos. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Sigamos. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y de su designio que había tramado contra los judíos. ¿Recuerdan ustedes que él logró que el rey Asuero firmara un decreto para destruir a todos los judíos? Saben la historia, no voy a narrarla. Ahora ella está llorando delante del rey. El rey ya le quitó el anillo y después ahorca a él y a su familia. Pero miren ahora lo que sigue diciendo. El versículo anterior, el 3, rogándole, dice, que hiciese nula la maldad y el designio. Diga, que le ponga fin a la maldad de Amán y su designio que había tramado contra los judíos. Seguimos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, diga misericordia, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Sigan. Y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y se le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, mire que apela a la gracia, que se dé orden escrita para revocar, diga conmigo, revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Seguimos. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: y aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como también os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Así que él, en vez de revocar, manda a hacer otro decreto. Sigue, ahora, atención ahora. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es de Sivan, a los 23 días de ese mes. ¿Qué día era? Cuando se dio el decreto para revocar, el 23. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo y los judíos y a los sátrapas.
y los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. ¿Así todo bien? A veces estoy leyendo desde lejos. Dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las naciones para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y sus hijos y mujeres, apoderarse de sus bienes. Seguimos. Y en el mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Párense un momentito. Aquí otra vez la relación del 13 con el 23. Cuando él dio el edicto, fue un día 13 y se cumplía un año después, el mismo día 13. Por eso lo está mencionando el 13. Entonces, en otras palabras, antes de que se cumpliese el plazo, el día 23 es que se dé el decreto para contrarrestar el edicto de maldito Amán. ¿Qué día? El 23. El día 23 culmina entonces. Ese día se contrarresta el edicto. Se manda el decreto. Naturalmente, el decreto llegó tiempo después, tiempo de tres, y dice el mismo día, llegó el día 13. Miren lo que dice el 9:1. El 9:1. Dice: la copia del edicto que había de darse, dice, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey, ese mismo día que iba a ser, porque fue decretado el 13 para que durara un año, y como dice ahí, en el duodécimo, el mes noveno, ese mismo día 13 era que se iba a ejecutar. Pero el día 23 vino el segundo decreto, y ese decreto era el que contrarrestaba y que revocaba el decreto asesino, genocida contra los judíos. ¿Qué día? El 23. Ahora, yo quiero que miren ustedes, amados, aquí. El día 23 fue el fin, el día 23 fue la culminación de la revocación del decreto genocida de Amán contra el pueblo judío. El día 23, otra vez culminación. Ahora, esta es la profecía que Dios me dio con relación a esta parte. En el año 2023, el año 2023 es el año de la revocación de todo decreto y plan contra los hijos de Dios. ¿Usted lo cree? Este es el año de la revocación de todo decreto y plan contra los hijos de Dios. Oigan bien, todo lo que el enemigo haya fraguado contra los redimidos del Señor será revocado. Amén. Ahora viene a lo personal. Todo lo que te esté amenazando
y robándote la paz por muchos años, será anulado, revocado, abolido y neutralizado en el 2023. Si tú lo crees, la palabra es tuya. La palabra es tuya. En el año 2023, el Señor hará justicia con sus hijos. Este año es justicia para los hijos de Dios. Escuchen, escuchen esto. Hay hermanos que ganarán juicios y demandas judiciales este año. Casos que estaban engavetados, prácticamente cerrados, serán reabiertos y la justicia florecerá para los santos de Dios. Cosas que estaban atadas serán desatadas. Cosas que estaban detenidas van a comenzar a marchar. Cosas que por estar tantos años detenidas, hemos pensado ya esto se terminó. Dice Dios, para ti, pero no para mí. Amén. Se cumplirán las palabras del Salmo 85, 11 al 13, que dice: la verdad este año brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Este año se cumplirán las promesas. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás la lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación a mí vendrá, dijo Jehová. Amén. 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 Será el fin del tiempo de la opresión y las amenazas. Año de liberación para los que han creído y esperado en la justicia y la misericordia del Señor. El que es de Dios, oiga la palabra de Dios. En el año 2023, los que por años han esperado la liberación del Señor se regocijarán como los judíos cuando el decreto de muerte fue cancelado. Dice la Escritura, proyectemos ahí a Esther 8, 16 y 17. ¿Qué dice? Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Eso viene para ti. Lo voy a leer aquí. Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento que salió el 23 de rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos entre los pueblos y la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En otras palabras, el pueblo deshonrado ahora es honrado. Este año Dios va a honrar a su pueblo. Va a quitar el oprobio, la vergüenza. Va a romper las cadenas. Va a hacer justicia a su pueblo. La verdad brotará de la tierra y la justicia desde el cielo descenderá. Este es un año glorioso, amados. Glorioso. Culminación. Culminación. Alábale.
quiero compartir con ustedes esto. Aplicación de la palabra al final. El Señor anuncia que el año 2023 será un tiempo de nuevas oportunidades. ¿Tiempo de qué? Oportunidades para reparar las grietas. Oportunidades para ponerle fin al cautiverio. Oportunidades para librarnos de los decretos que están contra nosotros. Oportunidades para dedicar el templo a Jehová. Amén. El Señor anuncia que el 2023 será un año de nuevas oportunidades. Oigan bien, personas que fueron llamadas a realizar alguna obra o ministerio para Dios, pero que por descuido, impedimento, infidelidad, incredulidad, desvío, etcétera, no lo realizaron, en el año 2023 será una nueva y última oportunidad para hacer esa obra de Dios. Diga conmigo, oportunidad. Escucha bien, palabra de Dios. Si el Señor te escogió a ti para llevar a cabo esa tarea, nadie te puede sustituir. El Señor determinó en su voluntad soberana que fueses tú, y eso nadie lo puede alterar. El profeta Jonás fue elegido por Dios como mensajero para ser enviado a Nínive con un mensaje de amonestación para esa ciudad. Él quiso escapar de la presencia del Señor y de su tarea asignada, pero no pudo escapar ni eludir su responsabilidad. El Señor preparó para persuadirlo un sinnúmero de cosas para obligarlo a realizar ese propósito. Levantó una tormenta, preparó un pez, una calabacera, un fuerte viento del sur, etc. Y lo forzó a obedecerle. El Señor ha determinado que eres tú, y solo tú, y nadie más que tú. Cuando Jonás no quiso ir, Dios no cambió al mensajero. Lo sometió, diciéndole: cuando yo determino algo, se hace. Y este año Dios va a imponer su voluntad. En otras palabras, Dios va a luchar contra tu obstinación, rebelión, descuido y todas esas cosas que te han impedido, y va a lograr, como hizo con Jonás, a que tú hagas lo que él determinó hacer. Este es el año de la oportunidad. Hay un plazo límite, culminación. En el año 2023, el año 2023 es el plazo límite de Dios, es el tiempo apropiado, es el día de salvación, es el año de la buena, de la nueva y última oportunidad. ¿Lo creemos? ¿Estamos entendiendo los pasajes que hemos leído? En el año 2023, el número 23 es la suma de 10 más 13. El 10 nos habla de totalidad y
Y el número 13, aunque significa rebelión, se relaciona en la Biblia, o sea, significa, aunque en la Biblia lo relaciona con rebelión, apostasía, corrupción, etcétera, etcétera. Pero hay un pasaje que les dije que iba a comunicar a ustedes, y es el caso de Jericó. Oigan bien. Tengo aquí, como es la suma de 10 más 3, nos habla de que se completa, de algo que se completa o que se termina. Por ejemplo, los muros de Jericó cayeron cuando terminó la vuelta número 13. Que aunque el 13 es el número de rebelión, Dios lo usó aquí. En la última vuelta fue el 13, la vuelta 13. Los muros de Jericó cayeron cuando terminó la vuelta número 3. Una vuelta cada día durante los seis primeros días y 7 vueltas en el séptimo día. El pueblo gritó fuertemente con unanimidad y los muros de Jericó fueron derribados. Fue el fin o la culminación de Jericó como primicia de Canaán. Otra vez, culminación. Culminaron los muros en la vuelta número 3. El número 3 es la suma, escuchen, de 20 más 3. El 20 es doblemente totalidad. Y uno de los significados del número 3 es resurrección o restauración. Recuerda que les dije que le iba a hablar del 3, un significado que omití para que decirlo ahora. El 3 es un número de resurrección. En el tercer día de la creación fue el día que la tierra fue secada de las aguas, revelando la vida de la resurrección de Cristo. Jesús pasó en la tumba 3 días, viernes, sábado y domingo. Él lo dijo varias veces, tengo los textos acá, que como, así como pasó con Jonás, que duró en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre durará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús lo pusieron en la cruz en la hora tercera. Y dijo, consumado es, en la hora novena. O sea, 3 por 3. Y ahora yo quiero proyectar un texto acá. Oseas capítulo 6, versículo del 1 hasta el 3. Oseas 6, 1 hasta el 3. Escuchen este pasaje, amados. Venid y volvamos a Jehová. Esto es para este año. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y miren lo que sigue. Atención. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dale un aplauso. ¡Aleluya! Amén. Hay vida después de 2 días. 20 y 3. El 20 es liberación. El 23 es resurrección. Y como nos habla de culminación, todo terminó en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es. Y la resurrección es una respuesta de Dios al sacrificio de Cristo. Entonces, yo tengo acá en mis notas este mensaje.
El año 2023 será un tiempo de resurrección, restauración y levantamiento. El Señor nos llama a despertarnos y levantarnos del sueño, del letargo y de toda condición que represente muerte espiritual. Todos los que no han oído la voz del Espíritu de Dios en estos últimos años, tienen un tiempo de oportunidad para despertarse del sueño y volver a la vida de resurrección en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, este es un año de oportunidad para levantarnos y resucitar de toda muerte espiritual. Amén. Amén. El año 23 y todas sus combinaciones o aplicaciones en el aspecto en que lo estudiemos nos habla, óigalo bien, cómo lo estudiemos. Ya les hablé del 20, 10 más 10 totalidad. Ya hemos hablado de 23, que culminación también terminar. Ya hemos dicho que la década completa será de culminación y restauración. Hemos hablado que será un plazo límite para completar una obra que Dios comenzó. Ahora digo yo, el número 23, en todas las combinaciones o aplicaciones o en el aspecto que le estudiemos, nos habla, oigan bien, de tiempo único. Diga conmigo: tiempo único, tiempo completo, tiempo total, tiempo de culminación, tiempo de límite, tiempo último, tiempo de plazo, tiempo de oportunidad, tiempo de culminación. Ese es el 23. Estamos en el umbral de grandes acontecimientos proféticos. Estamos pisando una playa. Estamos como Moisés: cuando pisemos el mar rojo, se va a abrir para el pueblo de Dios. Así te dice Jehová. Pero a Dios hay que creerle. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Porque hay un límite, amados. Este es un año límite. Dios te eligió a ti. Y a ti. Y lo quiere hacer contigo. Y te da la última oportunidad, porque quiere terminar lo que comenzó contigo. Este es el año de la culminación. El que comenzó la buena obra la terminará. Amén. 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 Dios dice a la casa profética: el amanecer de la esperanza, que Él llamó amanecer de la esperanza, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a la luz y los reyes, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 61 al 3. Yo termino diciendo: el año 2023 será el año del plazo límite, el año de la culminación, pero a la vez el año de la oportunidad. No se asusten porque es el plazo límite. Reciban que es una oportunidad. ¿Quién no quiere una nueva oportunidad? Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y lo que no hicimos en tiempos de paz, lo haremos en tiempo de guerra. Aleluya.
límite, plazo para la dedicación del templo. Año 23, el día 23. Plazo límite, oportunidad para reparar las grietas del templo de Jehová. Plazo límite para oír a Dios y acabar con la cautividad, para que no siga, para que no sigan, no sigan transportando gente a Babilonia. Plazo límite para revocar los decretos que están contra nosotros. Plazo límite para resucitar. Voy a leer y quiero terminar con el texto de Oseas, del 1 hasta el 3. Dice el 1: venid, qué tremenda invitación. Venid, volvamos a Jehová. En el 2023, este es el mensaje: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Una nueva oportunidad. En otras palabras, aquellos que Dios arrebató, los curará. Aquellos que Dios hirió, los vendará. Y miren lo que dice el 2: nos dará vida después de 2 días. 2022, ahora 2023, nos dará vida. Nos dará vida después de 2 días. Y el tercer día, 2023, nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. 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 Salga por esa puerta diciendo: Señor, yo voy a colaborar con tu espíritu y voy a aprovechar el límite, el plazo, porque yo quiero ser restaurado, yo quiero ser libertado, yo quiero resucitar, yo quiero, Señor, ser el instrumento que tú elegiste, yo quiero, Señor, reparar las grietas en mi vida y en mi casa. Yo quiero librarme de los decretos que están contra mí. Yo quiero aprovechar el tiempo de gracia, de la exhortación en el año 2023. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amados, este es un año de reto. De reto. ¿Cómo es posible que lo que no se pudo hacer en 23 años se va a poder hacer en este año? Eso es lo que estoy diciendo. No oí la voz de Dios por 22 años, pero en el 23 voy a oír la voz de Dios. He tenido mi templo descuidado por 22 años con grietas y no he oído al Rey que me ha dicho que hay que repararlas. Pero me dio una oportunidad y en el 23 todas las grietas serán reparadas. Por 22 años ha habido decretos contra mí, me han oprimido y me han robado la paz. Pero en el año 23 tengo la oportunidad, por el decreto de Dios, de librarme de todo atentado maligno. Este es el año de las oportunidades. 2023, año del límite del plazo y de oportunidad, o de oportunidades, ambas cosas. Límite para hacer lo que Dios quiere,
O sea, no miremos de una manera negativa el límite. Miremos de la otra manera. Una oportunidad nueva. Aunque sea la última, no importa, pero tengo una oportunidad. Amén. No me asusta, no me intimida saber que es la última, el último momento, el último año de plazo. No lo voy a ver así, lo voy a ver como el año de la oportunidad. ¿Lo recibimos? Para eso hay que tener el corazón de Dios, creerle a Dios. Y en este momento llenarse de valentía, de denuedo, de coraje, de determinación y decir no más, no más. Amén. No más descuido. Me levantaré. No más indiferencia. Reconstruiré las grietas. Repararé. Estamos entendiendo el mensaje. Vamos a salir de aquí con ese reto. Mi Dios, que es bueno y generoso, me da un plazo límite. Tengo un año de límite. Como Jesús cuando dijo, déjala un año más. Déjala un año más. Jesús pidió un año más. Y ese es el año 2023. El año extra, el año que culmina, el año que completa, el año de plazo, el año de gracia. Yo puedo vindicarme en el propósito de Dios aprovechando esa oportunidad que me da este año. Yo puedo quitar la deshonra de una vida de descuido, levantándome este año y aprovechando la oportunidad, porque es un tiempo de salvación. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias, muchas gracias. Creo que las ejemplificaciones bíblicas son muy claras y precisas, determinantes, Señor. Como quiera que analicemos, es un año único, un año de reto, de desafío, un año donde, Señor Dios, nos avergonzamos por descuidarnos y no oír tu voz cuando enviaste al profeta para exhortarnos. Es una oportunidad que tenemos de vindicarnos contigo y ahora escuchar tu voz. Tú hablaste por años que había grietas, que había que reparar y no hicimos caso. Pero este año tú te levantas y nos dices que seamos diligentes. Perdónanos que en el pasado fuimos negligentes y no escuchamos tu voz ni tu exhortación, pero aprovechamos el plazo límite y la oportunidad que tú nos das este año, Señor, y nos disponemos para ti. Levanta tu diestra si tú crees como yo y dile al Señor, gracias por darme un año más para yo poder, Señor, hacer lo que no pude hacer, para yo levantarme de mi estado. Oh Dios, porque es un año de levantamiento, de resurrección, de oportunidad. Un año, aunque es un plazo límite, es una nueva oportunidad, un tiempo de salvación. Ay, Señor Jehová Dios, ayúdanos, Padre. Hemos escuchado profecías por tantos años. Vamos a ser sacudidos este año. A salir por esa puerta, hoy, mañana, vamos a decir, hermoso mensaje, y se nos va a olvidar como sucede todos los años. Pero cuando suceda lo que va a suceder en la vida personal,
en la iglesia, en el mundo, de muchas maneras, nos vamos a acordar de la palabra, el plazo de Jehová. Este es el plazo de Jehová. Esta es la oportunidad del Señor. Este es el año de la culminación. No hay otro. Este es el año. Dios mío, ayúdanos. Gracias porque nos hablaste por medio del 23 y nos diste una aplicación y nos diste una palabra profética. Y nos vamos de aquí, Señor, alimentados con una palabra. Vamos a recibir mensajes todo el año, los jueves y los domingos, pero hay un mensaje que va a representar el mensaje tuyo de advertencia, un último llamamiento de misericordia para este mundo. Ay, Señor Jehová, es el último plazo. Hay un plazo de misericordia para la iglesia. Hay un plazo de misericordia para los reyes de la tierra. Hay un plazo de misericordia para Israel este año. Y en esas esferas van a acontecer cosas que nos van a recordar el mensaje. En la vida personal, en la vida del Amanecer de la Esperanza, en la vida de esta nación y de las naciones, en la vida de Israel, nos daremos cuenta que en realidad Dios habló y que es un año de plazo. Es un año de misericordia. Déjala un año más, dice el Señor. Déjala un año más. Dale una nueva oportunidad. Dios, yo aprovecho esa oportunidad. ¿Cuántos quieren decir al Señor, yo aprovecho la oportunidad que tú me das en el 2023? Dios mío. Es el año para levantarse del letargo y para reparar las grietas. Es el año para oír a los profetas. Es el año para librarnos de los decretos que están contra nosotros. Este es el año, Dios, de dedicarnos a ti, Padre. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Llévate la incredulidad de nosotros. Danos fe para creer en esta palabra profética, Señor. Por favor, que haya una impartición. Levanta tu diestra, levanta tu mano. Señor, imparte, 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 Señor. Imparte unción, imparte autoridad. Imparte, Señor Dios mío, convicción. Imparte denuedo, imparte sabiduría. Imparte consejo, imparte inteligencia. Imparte poder. Imparte, Jehová Dios mío, en este momento temor reverente. Jehová Dios mío, toca trompeta. Despiértanos, Jehová Dios mío. Restáuranos, danos vida después de 2 días, como dijiste por el profeta. Sopla vida espiritual este año. Basta ya. Necesitamos tu ayuda. Envía ayuda desde lo alto. Hoy la iglesia dice que venga tu reino. Queremos ver a Jesús reinar. Envíalo desde el cielo. Haz la obra que tienes que hacer previamente en las naciones, con Israel, con los perdidos, con la iglesia. Pero ven, Señor Jesús. No tardes más. El Espíritu y la esposa te dicen, ven, anhelamos lo eterno, estamos cansados de este mundo, queremos la eternidad. Envía a tu Hijo, Señor, haz lo que tienes que hacer. Yo me dispongo para ti, yo me dispongo para ti, yo me dispongo para, toma mi corazón. Que es tuyo, tómalo, Dios. Toma mi corazón que es tuyo. Toma mi vida, Señor. Y toma la vida de este pueblo, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Ahí comienza un año. Faltan minutos, Señor Dios mío. Y vamos a entrar a este año. Jehová Dios mío, que no sea un año más. Que sea el año último. El año de la gloria. El año de la culminación. El año, Señor, de la plenitud. El año de la realización. Por favor, escúchanos, Dios. Capacítanos, despiértanos, alíñanos con tu corazón. Quita todos los impedimentos y logra lo que te propusiste, Señor. Nos entregamos a ti, Padre. Por favor, escúchanos. Escúchanos, Señor. Gracias.
por darnos una nueva oportunidad este año, no solamente de vivir, sino de vivir para ti. No solamente hacer, sino hacer lo que nos enviaste a hacer. Por favor, termina tu obra en nosotros. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.